Buenas noches con todos. No sé si de pronto se escucha bien. Buenas noches, sí se escucha bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos al inicio del curso en formación sobre los temas de urgencia. De alguna manera, los temas que vamos a tratar durante este tiempo ayudarán a fortalecer los conocimientos de cada uno de ustedes y sobre todo les permitirá brindar una atención eficiente y con rapidez a cada uno de sus usuarios en las diferentes instituciones en las que ustedes estén prestando su servicio. El tema que vamos a tratar hoy es uno de los temas más sencillos, pero uno de los más importantes que nos brindarán las herramientas necesarias para que ustedes puedan identificar los signos tempranos que alarmen sobre la gravedad de un paciente y de esta manera se priorice su atención y sobre todo su tratamiento. Les voy a compartir pantalla, no sé si pueden evidenciarla bien ya. Sí se observa la pantalla. Sí se ve. Hoy hablaremos sobre la valoración inicial y sobre todo todo lo que implica el manejo de la vía aérea dentro de la valoración de los pacientes. Como valoración inicial sabemos que dentro de un servicio de emergencia, al ser considerado la puerta de entrada de todas las instituciones de salud, estas abarcan o reciben a un gran porcentaje de pacientes de forma continua, de tal manera que tenemos pacientes que acuden a nuestro servicio de forma de demanda espontánea, que son los denominados pacientes ambulatorios. Los pacientes que son de incidentes con múltiples víctimas, y a este término se les denomina a todos los pacientes que de alguna manera, tanto en número como en gravedad de sus lesiones, pueden ser recibidos en una institución de salud local y pueden ser resueltas todas sus necesidades sin sobrepasar el número de profesionales y la cantidad de recursos disponibles. Mientras que tenemos también los pacientes que son productos de eventos de víctimas en masa. Sobre todo, este tipo de pacientes son los que de alguna manera son productos de eventos o catástrofes, sobre todo naturales. El número de pacientes afectados sobrepasa completamente la capacidad tanto del personal como de los recursos o insumos que cuenta cualquier institución de salud a nivel local. Por ello es que, como no se puede estimar la cantidad de pacientes que acudirán al servicio de forma diaria, tenemos la opción de poder clasificarlos de una manera adecuada para poder establecer la prioridad de atención, de tal manera que los pacientes más graves sean atendidos de forma prioritaria y temprana. Para hacer este tipo de selección, generalmente se utiliza a nivel local y ahora ya de forma universal el sistema de clasificación denominada triaje.
El triaje es un término francés que ya se ha venido manejando desde la antigüedad, sobre todo nació en las batallas que lideraba Napoleón y desde ahí se vio la necesidad de poder clasificar a los pacientes dependiendo de su gravedad. Actualmente, este método de clasificación que lo utilizamos en todas las instituciones a nivel nacional es el triaje de Manchester y este, como ustedes lo conocen, nos va a permitir clasificar a los pacientes mediante su nivel de gravedad y se clasifican en 5 niveles. Esto determinará si cada uno de nuestros usuarios necesita una atención que requiera reanimación inmediata, una atención que podría esperar hasta 15 minutos desde la llegada al servicio, una atención de urgencia cuyo tiempo estimado de espera para su valoración puede fluctuar hasta los 30 minutos, una atención prioritaria en la que los pacientes están más estables, están ambulatorios y su atención se puede diferir hasta 60 minutos de espera y las atenciones no urgentes que completamente dependerán de unidades de consulta externa o si son atendidos dentro del servicio tendrán que esperar en un lapso aproximado de 120 minutos. Este panorama cambia completamente si estamos hablando de incidentes que generen víctimas en masa. Eso quiere decir que el número de infectados es muy grande y para ello el tipo de triaje también cambia. Y ahí vamos a utilizar el triaje STAR, que de alguna manera nos permite hacer un triaje en el campo y también un triaje en las salas de recepción temprana, sobre todo clasificándoles a los pacientes en 3 grupos importantes. Y ustedes van a ver que el primer nivel está destinado para pacientes rojos, son los pacientes muy graves. El color amarillo son los destinados para pacientes graves y el verde para pacientes leves. Todos los pacientes identificados en el área o en el campo que no respondan a los estímulos y que mediante la evaluación del pulso se constate que este paciente no tiene pulso, es catalogado y se le coloca la tarjeta con el color negro, catalogándole como un paciente fallecido. ¿Cuál es la forma simple y rápida de poder evaluar a un paciente demorándonos 10 segundos? Haciéndonos 2 preguntas que son las más importantes. La primera va a ser preguntarle al paciente cuál es su nombre y la segunda será preguntarle qué le sucedió. Si este paciente nos responde de manera adecuada, nosotros tendremos la confirmación de que no hay compromiso grave de la vía aérea porque permite la comunicación adecuada, de que la respiración no está siendo gravemente afectada, de tal manera que este paciente pueda coordinar de buena manera los movimientos respiratorios y el proceso de fonación. Y sobre todo, que este paciente cuenta con un adecuado estado de conciencia, de tal manera que al hacer estas 2 interrogantes, nos podemos dar cuenta que la estabilidad de este paciente de alguna manera nos da un poco más de tiempo para su valoración. Pero si de pronto estas 2 preguntas no tienen una respuesta adecuada, esto implica que requiera una evaluación y un manejo urgente. Y para ello, la atención o valoración inicial de todo paciente que ya esté estratificado dentro de los niveles de atención que impliquen gravedad, está dividido en 2 etapas, la revisión primaria y la revisión secundaria. La revisión primaria es una valoración rápida que lo que permite es evaluar primero la prioridad de tratamiento en función de 3 constantes importantes. La primera sería la lesión que sufrió el paciente. La segunda constante es la determinación y sobre todo el análisis de los signos vitales. Y la tercera sería
sería el mecanismo de lesión de la afectación que está presentando. De tal manera que, conociendo estas tres constantes, uno ya tiene una idea de qué podemos encontrar al examinarle al paciente. Y la revisión primaria va a seguir una mnemotécnica muy importante, y esta es la denominada ABCD. En A, sobre todo, nos vamos a encaminar en vigilar y comprobar la permeabilidad de la vía aérea, al igual que el control de la columna cervical, sobre todo en pacientes que son productos de trauma. En B, vamos a comprobar la respiración y la ventilación, que son procesos que están enlazados unos con otros, sin embargo, las funciones son completamente diferentes. El proceso de respiración es el proceso mediante el cual todos tenemos la oportunidad de poder ingresar el aire y todos los gases del ambiente hacia el parénquima pulmonar, mientras que el proceso de la ventilación, en cambio, ya es el intercambio gaseoso que se da a nivel del saco alveolar al contactarse con el capilar venoso. De esta manera garantizamos el intercambio del oxígeno con el CO2. En C, vamos a valorar el estado de la circulación y también nos enfocaremos en el control de la hemorragia. En D, vamos a buscar el estado neurológico de nuestro paciente, y en E, nos dedicaremos a la exposición completa y sobre todo al control del ambiente. En A, como ya habíamos hablado, nos dedicaremos a permeabilizar la vía aérea y a garantizar que esta no esté obstruida. Pasos importantes. El primero va a ser la inspección y el segundo la aspiración. En la inspección, todos nos vamos a encaminar a buscar sobre todo lesiones a nivel facial. En pacientes productos de trauma, lo más importante es establecer la presencia de fracturas a nivel de mandíbula, a nivel de tabique o de huesos de la cara, que comprometan de alguna manera la permeabilidad de la vía aérea por la presencia de sangrado, la presencia de cuerpos extraños, que es lo más frecuente cuando se desprenden las piezas dentales, y cualquier otro objeto adicional que puede ser incrustado dentro de la vía aérea por los mecanismos de lesión. ¿Qué no hacer definitivamente al valorar la vía aérea? Tres cosas importantes. La primera es hiperextender, la segunda es hiperflexionar y la tercera es rotar. Generalmente los pacientes que tienen un estado de conciencia deteriorado están acompañados de estímulos nauseosos y sobre todo ellos van a desarrollar el vómito en proyectil si son pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, normalmente los profesionales de salud que están dentro de nuestros equipos, por instinto, tienden a ponerle al paciente de lado. Y ese es un movimiento que, si no está fijada la cabeza, puede causar lesiones severas. Para poder permeabilizar la vía aérea, a más de inspeccionar y de aspirar, podemos utilizar maniobras adicionales, y estas maniobras son sencillas. La primera, al recibirle al paciente, es la que se denomina la inmovilización en línea, que implica recibir a un paciente, preguntar el mecanismo de lesión. Si el mecanismo implica una cinemática moderada o de alta energía, lo primero que vamos a buscar fijar la columna cervical, y la persona o el profesional que recibe el paciente tiene que colocarse en la cabecera y ubicar sus manos de tal manera que garantice una alineación correcta entre la cabeza y la región cervical para poder aplicar o colocar el collarín rígido. De esta manera estamos garantizando o estamos evitando los movimientos que podrían causar lesiones adicionales.
La segunda técnica que podríamos utilizar en pacientes, sobre todo con deterioro del estado de conciencia, es la que se denomina inclinación de la cabeza y elevación del mentón. Para esta maniobra podemos utilizar nuestras dos manos. La mano dominante va a estar en contacto a nivel de la palma con la región frontal del paciente, de tal manera que permite la extensión de la cabeza y el mentón va a ser levantado completamente con los tres dedos de la siguiente mano. Dentro de las otras técnicas adicionales se denomina la tracción mandibular y esta es específica para pacientes con trauma. La tracción mandibular implica que vamos a hacer una presión a nivel de los cóndilos de la mandíbula y vamos a traccionar la mandíbula hacia adelante y de esta manera garantizamos que estamos aperturando la vía aérea. Si ustedes se fijan en las figuras, tenemos a la izquierda un paciente que tiene un deterioro del estado de conciencia, por lo tanto, el tono de las estructuras de la base de la lengua se han perdido y la lengua es el principal elemento que obstruye la vía aérea. La vía aérea es la que está graficada con color blanco y ustedes ven aquí una obstrucción completa. Y aquí la importancia de aplicar la maniobra de inclinación de la cabeza, elevación del mentón. Colocamos la mano sobre la frente de la víctima, empujamos hacia arriba el mentón y de esta manera ustedes pueden evidenciar que el trayecto de la vía aérea completamente se permeabiliza. La tracción mandibular es una de las maniobras que se pueden utilizar a nivel hospitalario, a nivel prehospitalario y sobre todo nos permite manejarnos con las dos manos. El examinador va a estar a la cabeza de la víctima y los codos se pueden asentar en la camilla, pueden asentarse en el piso dependiendo del lugar en el que se encuentre y eso les va a dar confort para poder movilizar de forma correcta la mandíbula hacia abajo según la tracción. Si estamos hablando del segundo escalón de valoración que implica ver qué es valorar la respiración y la ventilación, podemos decir que dentro de este punto lo más importante es evidenciar dos estructuras, el cuello y el tórax. El cuello debe ser descubierto en pacientes con trauma. Debemos fijar la cabeza y abrir la parte anterior del collarín rígido para poder evidenciar la distensión de venosa yugular y la posición de la tráquea, que son las estructuras más importantes a valorar dentro de la revisión primaria. Si estamos valorando el tórax, lo más importante va a ser determinar la presencia de lesiones externas a nivel de la pared torácica y sobre todo los movimientos respiratorios. Hablando de movimientos, vamos a valorar la disincronía respiratoria, es decir, si se utiliza patrones adicionales como la respiración abdominal, la utilización de musculatura accesoria, porque son signos iniciales que nos van a permitir identificar de forma temprana las lesiones letales en todo paciente crítico. Y dentro de este grupo podemos enumerar el neumotórax de atención, el tórax inestable, la contusión pulmonar, el hemotórax masivo y el neumotórax abierto, que son cuadros o patologías que deben ser sospechadas y diagnosticadas de forma clínica y temprana en la revisión primaria. Siguiendo la secuencia de valoración, tenemos C. Y en nos dedica a valorar todo el estado circulatorio de nuestro paciente y sobre todo nos enfocaremos al control de las hemorragias. Para determinar el estado circulatorio, lo más importante es tomar precaución sobre el nivel de conciencia del paciente. Generalmente los pacientes productos de trauma, los que ingresan
completamente despiertos, conscientes, orientados y emiten la información y en el transcurso de varios minutos o varias horas empiezan a presentar deterioro del estado de conciencia, ese es uno de los signos de disminución de la oxigenación o de la perfusión a nivel del tejido cerebral y es ahí donde debemos empezar a buscar las lesiones. También es importante tomar precaución del cambio en la coloración de la piel. Si a medida que va pasando el tiempo la piel se torna pálida, el llenado capilar comienza a estar lento, eso también es un signo de hipovolemia y sobre todo el pulso es una de las constantes vitales más importantes y sobre todo que nos proporciona mayor información sobre el estado de volemia de un paciente. Si tenemos un pulso fuerte, si tenemos un pulso lento y un pulso regular, son las tres características que indican que nuestro paciente tiene un estado de normovolemia. Mientras que si en la segunda evaluación este mismo paciente tiene un pulso rápido y lento, ese es uno de los signos que determinan hipovolemia. En el control de la hemorragia, primero tendríamos que establecer si esta hemorragia es externa o es interna. Si es externa es evidente porque generalmente los sangrados son profusos e importantes. Y aquí necesitamos empezar a aplicar las medidas de disminución de sangrado sin que estas lesiones se comporten como distractoras. Es decir, por más exsanguinante que sea la hemorragia, no va a descuidarnos de seguir la nemotecnia de ABCD. Al recibir al paciente y está sangrando completamente una extremidad, no voy a empezar a valorarle por C, pues haré presión, que es una de las maniobras iniciales para detener el sangrado sobre la lesión, y empezaré la valoración desde A. El uso de compresas para hacer presión es una de las medidas iniciales. Luego, también se considera la utilización de pinzas hemostáticas sin descuidar que estas son las causantes, sobre todo de lesiones a nivel nervioso y a nivel tisular. Y los torniquetes, que son medidas sobre todo utilizadas en casos de hemorragias exsanguinantes, sobre todo cuando tenemos amputaciones traumáticas completas de extremidades y el sangrado es de origen arterial. De tal manera que es una de las indicaciones para la utilización de este dispositivo como una medida de salvataje hasta que puede ingresar a quirófano y ser reparada la lesión. Si estamos sospechando de un cuadro de hemorragia interna o tenemos signos clínicos de hipotensión, de choque o de hipovolemia, vamos a buscar hemorragias en las cavidades grandes. Consideradas cavidades grandes está el tórax, el abdomen, el retroperitoneo, la pelvis. Necesitamos tener presente que una fractura importante de pelvis, sobre todo las llamadas en libro abierto, tienen la capacidad de sangrar incluso toda la volemia. Y esta es la prioridad de fijación de este tipo de lesiones. Y sobre todo las fracturas que comprometen a los huesos largos. Al seguir con la nemotecnia vamos a ir hablando de todo lo que implica la valoración en D. Y aquí nos vamos a encaminar en la evaluación neurológica de nuestro paciente. Lo primero es detectar el nivel de conciencia. Y para esto podemos utilizar la escala de coma de Glasgow, que es la utilizada a nivel universal. Ahora ya con la escala modificada, luego determinaremos primero el tamaño pupilar a nivel bilateral, la reacción pupilar a la luz, si el paciente tiene o no signos de lateralización y sobre todo estimar el nivel de lesión medular, considerando la distribución de los dermatomas. Al pasar a E,
Lo más importante es exponer completamente al paciente y exponer implica despojarle completo de su vestimenta. Esto permite que uno pueda valorar de forma completa la parte anterior y dorsal del paciente buscando lesiones importantes. Se debe buscar lesiones evidentes externas sin despreocuparnos del control de la temperatura, sobre todo al descubrirle al paciente, como ustedes pueden evidenciar en la figura, y al encontrar lesiones importantes, nos dedicamos a solucionar la lesión y nos olvidamos de cubrir completamente al paciente. Al estar descubierto de mantas, la pérdida de calor empieza a acelerarse. Y si este paciente tiene lesiones completamente graves que están con compromiso multisistémico, la hipotermia es una de las condiciones que a este paciente le hará entrar en la tríada de muerte. Uno de los eslabones finales de la valoración inicial se le denominan los anexos de atención primaria y de la reanimación. Y estos anexos son todos los dispositivos externos que utilizamos para la monitorización continua. Y lo más importante es que nuestro paciente grave esté conectado a un monitoreo continuo del electrocardiograma, sobre todo para poder evidenciar los cambios en el ritmo cardíaco. Y estos cambios pueden ser diversos. Si es un paciente producto de un trauma cuyo impacto fue directo a nivel del tórax, en los impactos anteriores o frontales en los accidentes de tránsito, generalmente el impacto del tórax es con el volante. Y una de las consecuencias, si estos impactos son de gran energía, van a ser las contusiones cardíacas. Durante su monitorización nos permitirán evidenciar cierto tipo de arritmias. Dentro de los ritmos más importantes producidos por una contusión pulmonar está la taquicardia sin justificación, es decir, que no esté atribuida a un estado de shock, la presencia de fibrilación auricular, la presencia de extrasístoles ventriculares y sobre todo la presencia de elevación del segmento ST. Si en el monitoreo continuo nos damos cuenta que el paciente tiene una actividad eléctrica sin pulso, es decir, tiene ritmo, pero no tenemos la constatación del pulso carotidio, eso es una indicación de o neumotórax de atención o taponamiento cardíaco o hipovolemia severa. Mientras que si este paciente tiene un ritmo normal al ingreso, pero al pasar las horas presenta bradicardia, eso es un indicio de hipoxia, ¿sí? Entonces son cosas que solo mirando el monitor ya podemos percatarnos de lo que está sucediendo con nuestro paciente. La colocación de la sonda vesical es uno de los procedimientos frecuentes en un paciente crítico y esto nos permite tener una idea del estado de volemia del paciente mediante el gasto urinario. Hay contraindicaciones precisas para la colocación de la sonda vesical y dentro de estas contraindicaciones es si encontramos sangre a nivel del meato uretral. Si de pronto en la valoración encontramos equimosis perineal y si la próstata está elevada o no palpable, son las tres cosas que definitivamente impiden que nuestro paciente pueda ser portador de una sonda vesical. La sonda nasogástrica se utiliza en pacientes críticos con deterioro del estado de conciencia en el cual se necesite descomprimir la cavidad gástrica. El monitoreo de la frecuencia respiratoria y de la tensión arterial son dos constantes vitales importantes porque nos permiten poder diagnosticar de forma temprana o tardía un estado de shock. Temprana porque la taquipnea es uno de los signos iniciales de un proceso de shock y la hipotensión porque es el signo tardío del shock, cuando todos los mecanismos fisiopatológicos de nuestro organismo completamente fracasaron.
La gasometría arterial es uno de los exámenes que se solicitan dentro de la valoración inicial y nos dan una idea de cómo está el proceso ventilatorio y sobre todo metabólico, que permitirá ir reanimando de manera adecuada los estados de shock. La oximetría de pulso es uno de los datos principales para el manejo de los pacientes. La desaturación es un signo temprano y la presencia de cianosis ya es el estado final de un estado de hipoxia. Dentro de los anexos podemos tener exámenes de imagen y los únicos que se pueden pedir en esta etapa de valoración son dos importantes, la RX y la radiografía de pelvis, con la consigna de que estos exámenes deben ser realizados con el equipo de radiología portátil al pie del paciente sin ser movilizado este a una área de imagenología. De esta manera hemos concluido la cronología de una valoración en la etapa inicial o en la revisión primaria de todo paciente crítico que puede ser que sea portador de una patología ya sea metabólica o sea secundaria a un trauma importante. La revisión secundaria se inicia cuando completamente se ha terminado la valoración inicial, independientemente del tiempo que ésta conlleve. Y en la revisión secundaria, lo que de alguna manera nos va a llamar la atención es realizar un examen físico completo, y eso implica la revisión de nuestro paciente desde la cabeza hacia los pies. Dentro de esta evaluación está la determinación de los signos vitales, de tal manera que podemos tener ya una comparación con los signos vitales del ingreso del paciente y de esta manera tener una idea si la reanimación que se ha iniciado está dando cambios positivos en la condición del paciente. En la revisión secundaria ya tenemos la oportunidad de solicitar todos los exámenes complementarios, ya sean de laboratorio y de imagen, porque la revisión secundaria garantiza la estabilización del paciente. Se utiliza una mnemotecnia que se conoce como amplía para comenzar a tener un mejor interrogatorio con el paciente o con el familiar, dependiendo de la situación. Y A quiere decir que debemos investigar la presencia de alergias, M, la presencia de medicamentos o el consumo de medicamentos del paciente de forma crónica o anterior al evento, P, en la que engloba preguntar sobre la existencia de toda la gama de patologías previas que puede presentar el paciente al que estamos valorando, L y I, que se relaciona a las libaciones previas o a los alimentos que fueron ingeridos antes de haber llegado al hospital, A, que generalmente busca información referente al ambiente y a todos los eventos relacionados con el mecanismo de acción. En este punto de la valoración de todo paciente crítico, vamos a tener tres preguntas importantes. ¿Cuándo puedo minimizar las lesiones inadvertidas? ¿Cuáles pacientes debo trasladar a un nivel superior de atención? ¿Y cuándo debo hacer el traslado? Y para ello tengo la secuencia de tres pasos importantes. Primero, la solicitud y la revisión de todos los anexos que solicité en la revisión secundaria. Eso implica los resultados de los exámenes de laboratorio y los exámenes de imagen que ya me llevarán a tener la idea y los diagnósticos definitivos del paciente. La reevaluación clínica que permite determinar la condición actual del paciente y establecer el tratamiento definitivo, que sin duda, si sobrepasa las capacidades de resolución dentro de la institución de salud donde se encuentre, esto será lo que active el proceso de derivación hacia una unidad de mayor complejidad.
Terminada la valoración primaria y secundaria, vamos a comenzar a revisar un poquito sobre el manejo de la vía aérea y sobre todo el proceso de ventilación. Y lo más importante es empezar a reconocer el problema, es decir, si nuestro paciente tiene la vía aérea permeable o por cualquier motivo esta comienza a presentar problemas o procesos de obstrucción. La vía aérea puede comprometerse, puede obstruirse de forma súbita o completa, puede también obstruirse de forma insidiosa y parcial, o puede obstruirse de forma progresiva y esta puede ser recurrente. ¿Cuándo es súbito y completa la obstrucción de la vía aérea? Sobre todo en traumas maxilofaciales importantes y en traumas laríngeos. La obstrucción puede ser insidiosa y parcial cuando nuestro paciente ha tenido un trauma de cuello importante con la presencia de hematoma y este hematoma tiene un tamaño considerable que está desplazando o obstruyendo la vía aérea. Y la obstrucción puede ser progresiva o recurrente cuando estamos frente a pacientes con afecciones respiratorias y estas ya se tornan graves. De tal manera que podemos encontrar signos subjetivos de obstrucción de la vía aérea y esto nos permite actuar y hacer varios procedimientos en nuestra valoración. Lo primero que vamos a hacer es observar y al observarle a nuestro paciente podemos identificar si él está en un estado de agitación o está en un estado estuporoso. Si el paciente está agitado, está irritable, ese es un signo temprano de un proceso de hipoxia. Mientras que si el paciente tiene una depresión del sensorio, una disminución del estado de conciencia, eso nos orienta que este paciente está desarrollando un estado de hipercapnia. La evidencia de la cianosis es una etapa final o un estado de una hipoxia permanente. Luego de observar, vamos a buscar y vamos a buscar sobre todo retracciones a nivel de la pared del tórax. Estas retracciones pueden estar a nivel intercostal, a nivel subcostal o a nivel supraclavicular. Tomando en cuenta que todas las retracciones supraclaviculares indican insuficiencia respiratoria severa. El uso de la musculatura accesoria es un indicio de que este paciente, su agitación muscular en un poco tiempo va a empezar a fracasar y es tributario de un apoyo, un soporte de oxígeno inicialmente con cualquiera de los dispositivos que se utilizan para proporcionar oxígeno o ventilación mecánica según el caso. Y lo que también vamos a buscar es la presencia de respiración abdominal, que son indicaciones de insuficiencia respiratoria severa. Luego vamos a escuchar si de pronto nuestro paciente tiene respiración ruidosa, si tiene ronquera, si tiene gorgoteo o estridor, y si de pronto está presentando procesos como disfonía. Y lo que vamos a localizar siempre es si la tráquea se encuentra a nivel de la línea media. Tenemos varios dispositivos que nos permiten administrar oxígeno y esto va a depender de la cantidad de flujo que necesite el paciente y de la cantidad de aporte de FiO2 que yo quiera administrarlo. Dentro de los dispositivos de flujo bajo están las cánulas que comúnmente las conocemos como cánulas nasales y estos dispositivos nos pueden proporcionar un flujo de oxígeno entre 1 hasta 4 litros y proporcionará una FiO2 entre 24 y 36%. Si el paciente necesita más de 5 litros, quiere decir que este dispositivo ya no va a servir y tenemos que buscar la siguiente opción, que en este caso sería una mascarilla simple. La mascarilla simple nos permite aportar el oxígeno
a partir de 5 litros hasta 8 litros. Y con eso le estaríamos aportando una FiO2 entre 40 y 60%. Si el paciente requiere más de 8 litros de oxígeno, esta mascarilla ya no sirve. Tendría que buscar una siguiente opción. Y esa opción es la mascarilla con reservorio. Esta ya es considerada un dispositivo de administración de oxígeno de alto flujo, porque el flujo de oxígeno que se utiliza está entre 10 y 15 litros. Y eso me permitirá aportarle al paciente una FiO2 entre 90 al 100%. Pero por ciertas condiciones, ya sean de fijación de la mascarilla, incluso de las condiciones de la vía aérea superior, nunca vamos a llegar al 100% de aporte de FiO2 mediante los dispositivos que estamos evidenciando. Si de pronto con una mascarilla la saturación no mejora de manera importante, necesitamos seguir buscando mayores opciones. Y dentro de estas tenemos la mascarilla conocida como Venturi o como Ventimax. Esta es una mascarilla que a lo largo de los años ha ido perdiendo su continuidad y en pocas unidades todavía se las puede utilizar. Es una mascarilla que tiene en su parte inferior una perilla para poder el flujo de oxígeno, y ustedes se van a dar cuenta que pueden aportarle desde 3 litros hasta 15 litros, de tal manera que la FiO2 que vamos a aportar estaría oscilando entre 26% y 50%. Los dispositivos de administración de oxígeno considerados de alto flujo son las cánulas nasales de alto flujo, y estas son las que se han utilizado con mayor éxito dentro de este proceso de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID. Sobre todo es un dispositivo que se utiliza en los pacientes de forma temprana, que en la mayoría impiden o evitan que estos lleguen a una ventilación mecánica definitiva. El flujo de oxígeno que puede aportar va entre 20 y 60 litros, y esto indica que la FiO2 que este dispositivo tiene la capacidad de administrar va a fluctuar entre el 21 y el 100%. Si todo ha fracasado, no nos queda más que ventilarle a nuestro paciente y colocarle una vía aérea definitiva. Para esto necesitamos conocer que el último dispositivo de flujo alto es el que comúnmente se le conoce en la mayoría de instituciones con el nombre de AMBU. AMBU es la marca, realmente es el dispositivo bolsa mascarilla, y este tiene varias particularidades, sobre todo que está compuesto por una mascarilla que se fija completamente a la cara. Todo lo que ven aquí de rojo es un regulador que permite ir modificando la PIF, que es la presión que nos ayudará a mejorar de manera rápida la saturación, el reservorio, la conexión con el oxígeno, y debemos tener en cuenta que en este reservorio vamos a poder almacenar entre 1 litro y 1,5 litros de oxígeno. Y de ahí es las consideraciones que luego vamos a ir hablando el momento de dar las ventilaciones. Para fijar la mascarilla necesitamos valorar de forma muy rápida si este paciente es obeso, si tiene barba, si tiene más de 55 años, porque sobre todo van a tener ausencia de piezas dentales o presencia de placas dentales, ¿sí? Para fijar la máscara, si el paciente tiene placa dental, no hay que retirarla. Hay que mantenerle, porque eso nos va a garantizar un sello adecuado. El momento de colocar el tubo endotraqueal, ahí es el momento indicado de retirar la placa dental. De tal manera que si ya estamos proporcionando ventilaciones de alto flujo con este dispositivo bolsa mascarilla, esto nos va a permitir introducir y comenzar a tener una mezcla gaseosa en la vía aérea y a nivel del parénquima pulmonar. Necesitamos lograr
el sellado completo de la máscara sobre la superficie de la cara. Debemos observar completamente la expansión torácica y que ésta sea uniforme o bilateral. Verificar mediante auscultación que está entrando el aire. Evitar el exceso de presión. Y ahí vamos a explicar cómo tiene que ser presionado la bolsa del dispositivo bolsa mascarilla. Como ya dijimos, puede almacenar de 1000 a 1500 ml de oxígeno, de tal manera que hay que recordar en esta etapa de la ventilación que el volumen corriente de cada respiración de un individuo en situaciones normales está entre 350 y 500 ml. De tal manera que si yo presiono toda la bolsa, estoy administrando un volumen demasiado grande, que si eso continúa me llevará a un barotrauma. Por eso es que se recomienda que la presión que se debe ejercer es de un tercio de todo el reservorio. Necesitamos evitar el exceso de presión y para eso necesitamos tener una secuencia importante de ventilaciones. En este caso, ustedes deben administrar una ventilación cada 6 o 8 segundos. De esta manera estamos evitando que aumente la presión intratorácica y evitando que el gasto cardíaco sea continuo. Si empezamos a dar ventilaciones con mayor volumen o con mayor frecuencia, la presión intratorácica aumenta y el retorno venoso, sobre todo el gasto cardíaco, disminuye. Es importante tener una vigilancia o una monitorización continua del oxímetro de pulso, sobre todo para ir evidenciando los cambios en la saturación. Si hemos determinado que nuestro paciente es tributario o candidato a una vía aérea definitiva, debemos recordar que como definición, una vía aérea definitiva es la colocación de un tubo endotraqueal con el balón inflado. Este debe estar conectado a un sistema o suministro de oxígeno y debe estar asegurado con una cinta para evitar su desplazamiento. Para empezar a preparar todo lo que implica una intubación, hay que recordar que la intubación es un procedimiento que jamás estará considerado como un procedimiento de emergencia. Es decir, no hay que intubar sin tener todo lo necesario. Podemos mantener las ventilaciones con todos los dispositivos que ya hemos revisado y darnos el tiempo necesario para que las condiciones sean las adecuadas. El momento de valorar al paciente si es tributario o va a ser candidato de una vía aérea difícil, tenemos dos opciones o dos escalas que se pueden aplicar de manera rápida para tener pendientes si necesitamos ayuda o necesitamos tener un plan B por si acaso este proceso de intubación fracase. Esta escala es la denominada la escala de Lemo y nos permite valorar L, que sería examinar. Vamos a buscar lesiones o presencias de trauma, sobre todo a nivel facial o en la región cervical anterior. Vamos a evaluar la regla de 3-3-2 y esto implica empezar a ver la distancia entre los incisivos. Si a nivel de los incisivos permite la entrada de los tres traveses de dedo, quiere decir que a lo mejor no voy a tener muchos problemas al intubarle. Vamos a valorar la distancia mentohioidea, que también debe tener tres traveses de dedo, y la distancia entre el cartílago tiroides y el suelo de la boca, que debe tener dos traveses de dedo. En M valoraremos la apertura de la boca y aquí utilizamos otra escala que es la de Malampati. En O, la obstrucción, la presencia de epiglotitis, de abscesos amigdalinos. Y en N, sobre todo la valoración del cuello, si tiene o no tiene colocado un collarín rígido o la imposibilidad de la extensión por ciertas patologías como artrosis severa, generalmente en los pacientes de edad avanzada. Al
escala de Malampati es la que ustedes pueden evidenciar y esta se va a clasificar en cuatro clases. La una es la que nos permite, la clase 1, la evidencia de todas las estructuras a nivel de la cavidad bucal. Esto implica que ustedes puedan visualizar el paladar, completamente la úvula y sobre todo los carrillos laterales. La clase 2 quiere decir que estamos evidenciando el paladar, pero ya no voy a poder visualizar de forma completa la úvula. En la clase 3 estoy viendo solo la base de la úvula y en la clase 4 no veo absolutamente nada. Esto implica que si el paciente tiene un Malampati clase 1 o clase 2, lo más probable es que no tengan ninguna dificultad en el momento de realizar una intubación endotraqueal. Mientras que si presenta un Malampati clase 3 o clase 4, ya estamos hablando de una moderada dificultad o de una severa dificultad. Y esto implica que si no se tiene la experiencia necesaria, se busque ayuda de un experto, que en este caso son los profesionales de terapia intensiva, de la unidad de anestesiología, dependiendo de lo que dispongan en sus unidades de atención. Para el proceso de intubación endotraqueal se requiere un grupo completo de profesionales y sobre todo de materiales y de insumos, los cuales deben ser revisados con anterioridad y probados. Y esto implica la comprobación del laringoscopio con todas las opciones de palas, sobre todo por la variación o la necesidad según la consistencia física de cada paciente, que los focos o la luz de cada pala estén funcionando, que el ambu o el dispositivo bolsa mascarilla, que es el que se le conoce, generalmente tenga el reservorio, esté conectado a una fuente de oxígeno, que funcione la succión y siempre tener un plan B, es decir, el tubo endotraqueal y por si acaso un dispositivo adicional, que generalmente son las máscaras laringias. En la secuencia de intubación tenemos algún procedimiento que puede realizarse de forma rutinaria o el procedimiento en los pacientes de emergencia. Y eso va a variar dependiendo de, se conoce como la secuencia de intubación de 7 P's o de 5 P's. Dentro de todos estos pasos, el primero es la preparación. Como decíamos, la preparación de todo lo necesario. Que esto esté probado, que esté funcionante. El segundo paso es la preoxigenación. Y este es un paso que implica garantizar la eliminación del nitrógeno, ya sea de la vía aérea superior o del parénquima pulmonar. El aire que nosotros normalmente administramos desde el ambiente hacia nuestros pulmones tiene una cantidad de nitrógeno importante. Si eso no logramos barrer, no nos permitirá tener el tiempo necesario para poder tener una intubación adecuada. Por eso es que la preoxigenación lo que busca es garantizar que el paciente alcance una saturación lo más cercana al 100%, de tal manera que permita tener un tiempo estimado entre 3 minutos y máximo 5 minutos para poder colocar el tubo endotraqueal sin evidenciar procesos fisiológicos adicionales. El pretratamiento implica la administración de medicamentos que garantizarán primero el confort del paciente. Por eso es que aquí empieza la administración de medicamentos para mantener una analgesia. Y el medicamento comúnmente utilizado es el fentanilo. Se lo utiliza en una dosis de entre 2 a 3 microgramos por kilo de peso. La lidocaína, más bien, es un medicamento que utilizamos para disminuir los efectos que puede ser producido por estimulación vagal. Y la atropina es un medicamento que se utiliza sobre todo en intubación en pacientes pediátricos.
y la dosis va a ser de 0.02 miligramos por kilo de peso. El siguiente paso es la protección y el posicionamiento, y esto implica tener un alineamiento correcto del eje laringio, faringio y oral, de tal manera que debemos tener en cuenta que el paciente deberá contar con un soporte a nivel de la región occipital. Este soporte debe ser una almohadilla pequeña que permita que el mentón esté alineado con la escotadura del esternón. La inducción o la parálisis, aquí viene una combinación de medicamentos, sobre todo porque ya necesitamos mantener un estado de sedación y se utiliza generalmente el midazolam en una dosis de entre 0,1 y 0,3 miligramos por kilo de peso. Se utiliza también el propofol, 1,5 miligramos por kilo de peso, y ya para la parálisis que implica el bloqueo neuromuscular, utilizamos el rocuronio. Luego de administrada la medicación, procedemos al proceso de intubación endotraqueal y posterior a ello a los cuidados postintubación, que implica primero la fijación del tubo, inflar el VAC y sobre todo previa la comprobación de que el tubo está colocado de manera adecuada. De pronto, este es el tiempo en el cual podemos todos conversar, poder despejar todas las inquietudes que ustedes tengan. ¿Alguna persona de pronto que quiera preguntar alguna inquietud? Si no tienen ninguna duda, este sería el abordaje del primer tema que teníamos por revisar. Agradeciéndoles mucho su asistencia. En mi caso, muy buena ponencia. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Una pregunta, por favor. Dígame. ¿Podría, por favor, regresar a la diapositiva anterior? En el pretratamiento y en la inducción de parálisis, ¿usted siempre cómo es? ¿Inicia con fentanilo y después de rocuronio? ¿O dependiendo del estado de conciencia del paciente puede iniciar inmediatamente con rocuronio? A ver, todo va a depender y va a variar la condición del paciente. Nada es estático y todo se deberá adaptar a las condiciones. Generalmente, sí. Las personas que van a hacer el procedimiento tienen todas las condiciones necesarias, la valoración inicial de que la vía aérea no va a ser difícil, generalmente se utiliza el fentanilo, el midazolam y el rocuronio. Pero si veo que este paciente tiene las condiciones de que la vía se va a complicar, de que de alguna manera puede ser que no tenga la suficiente experiencia, puedo administrarle el fentanil, el midazolam y evito colocar el rocuronio, porque de alguna manera voy a tener un poquito más de tiempo mientras busco ayuda, ya que si ustedes colocan ya el rocuronio, es un bloqueo neuromuscular y a lo mejor mientras llega alguien que nos pueda ayudar, el proceso de ventilación
con el dispositivo bolsa-mascarilla, si el paciente es obeso, sobre todo, si no tengo otra persona que me ayude a fijar la mascarilla, comienza a dar problemas. Entonces, son opciones y son circunstancias que me permiten ir modificando la secuencia, ya que esta no siempre es rígida para todos los pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda de pronto? Si todo está claro, les agradecería por su atención y nos veríamos la próxima clase que está destinada para el día viernes. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, compañeros.